pregúntenle a los grupos que no han firmado por qué no han firmado. Si su compromiso era presentar una proposición de ley con todos los grupos que van a apoyar la investidura, sabiendo que los grupos al final no firman la proposición de ley, ¿por qué ustedes sí la presentan? O sea, ¿qué prisa tenían por presentar la proposición? Bueno, claro, había prisa, porque se presentaba ya la proposición en el registro o Junts per Catalunya decía que el jueves no hay investidura de Pedro Sánchez. Entonces tengo que cumplir con Junts, que me exige que esté registrada la proposición. Tengo a Esquerra diciendo, es que esta exactamente no la veo yo todavía. ¿Qué hago? Bueno, pues voy yo, la registro por mi cuenta y una vez que ya está registrada, Junts no tiene ya ningún motivo para no decir que sí a la investidura. Esquerra siempre podrá decir, bueno, yo es que tengo algunas enmiendas que presentar. Porque ya lo explicaremos. Claro, porque esta es otra. Al final, ayer lo que se presentó, dice Ortuzar, va a salir con mayoría absoluta. Pero esta proposición es la del Grupo Socialista. Ahora será objeto de enmiendas.